Una de las medidas de prevención del COVID-19 es el constante lavado de manos. Sin embargo, no toda la población tiene dicho servicio permanente en el hogar. Por lo que la expresidenta de ENACAL, Ruth Selma Herrera, asegura que es necesario que la población lo demande al Estado. Bueno, de hecho, el agua es vida. Y eso es algo que siempre lo señalamos, aún sin coronavirus. Hace falta mejor servicio de agua. Es un problema que se ha venido haciendo estructural porque lo tenemos desde hace varios años y obviamente estamos en verano, que es la época más crítica. Sin embargo, aunque esta es una situación que amerita respuestas de muchos meses en inversiones, en mejorar los sistemas, en mejorar el mantenimiento, si no tenemos agua, no tenemos la forma de enfrentar adecuadamente esta pandemia. Y los nicaragüenses tenemos que saber que hay que exigirla. Y en este caso, las autoridades gubernamentales, que son las que tienen en sus manos los recursos, las redes de agua, los sistemas, el personal, tienen que encontrar una forma responsable de dar una respuesta. Esto quiere decir que Nacal, sus delegados departamentales, sus representantes municipales... Más las empresas de agua que existen en 25 municipios, más los comités potables de agua y saneamiento que hay en las comunidades rurales, todos en este momento tienen que ser trabajadores de la salud. La exfuncionaria agrega que debe hacerse un plan responsable de acceso al agua. Todos los que están trabajando en el agua tienen una responsabilidad respecto a la salud de los nicaragüenses. No pueden hacerse los suecos, es una responsabilidad. Con la salud de los nicaragüenses. Pero además de eso, mejorar el mantenimiento, reducir las fugas, cambiar los tubos que estén botando agua, hacer que llegue el agua en cisternas y que el personal que la distribuya esté protegido y esté sano, que se tape el agua que se recibe si te la llevan en cisternas. Pero por último, si hay que racionar el agua de los barrios y de las comarcas donde hay más de un sector a otro, hacer un plan responsable que permita que todos tengan, que haya un horario que se anuncie, que se respete, que se cumpla. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.